es un privilegio venir a ver esta estructura. Al túnel 9, después del alcalde, los funcionarios, están muy con poder, lamentablemente ya se han... Ponete un taxi de montaña, no, pero de todas maneras ya... Allá sí está chorreando abajo. De acá me está resumiendo de la misma. Eso es interesante. Claro, la humedad. Mira cómo resume el agua ahí, poquito. Mire, se está resumiendo. Y eso que ya lo han tapado, ¿eh? Claro, le han puesto mira, la mira, acá está todo el agua, esta agüita que viene acá. Es una muestra. Está es lo que se está juntando, acá está. Está bien, ahí también está resumiendo. Mira, eso es otro problema. Ya lo arreglaron. Que eso poco a poco. Acá han puesto cemento, todo eso, pero otra vuelta. Aquí lo acá también. Ahora que está seco el túnel, miren cómo sigue. Resumiendo, acá está el señor alcalde haciendo la verificación. Mira, mira por la rajadura. Viene la rajadura y acá está el agua. Ahí está. Un agrietamiento ya. Claro, ya el agrietamiento y comienza a esta ¿De dónde viene la crisis? ¿Por qué ella de Polibur? Ahí vas a ir. Acá. No, también. Esto ya se va a generar. Ya va a empezar. Ya va a empezar. Tómale ese. Otro fracaso que se ve. Está ingresando agua de la parte exterior. Está filtrando. Está filtrando agua. Lo básico es que a rincón, en cualquier momento lo va a partir. No, y la parte de arriba, como te vuelvo a repetir, imagínate que se está entrando agua. Y estamos en la zona de la falla de reloj. Está con los manchas. Es la bóveda completa. Mira, la bóveda completa. ¿Tú ves? Como se puede visualizar. Toda la bóveda. Toda la bóveda, ya está rota, por el cual el momento sísmico se puede tener. Se ha quebrado. Igual, mira, estoy. Esta también toma. Toda la bóveda completa. Y se ha refanado, mira, para la parte de acá está más abajo, se ha refanado con poliuri. Sí. Acá también hay otro, mira. Sí, estos son de los tramos que sí, estos son los tramos. Estamos en la progresiva 26 más 240. Mire, para ambos lados, ¿sabes? Está yendo, se, sí, mira, mira, se ha abierto para la estructura para ambos lados, se ha partido. ¿Y para allá también? La estructura de la bóveda. En cada movimiento se va abriendo un poco más. Sí. Filma siempre las progresivas para el tren. Sí, la progresiva 26-250. Más 250. Más 240. Acá también. Todo esto en sí, toda la bóveda está. Toda esta bóveda hay que cambiar. Hay que hacer un paralelo. Totalmente, todo está gritado. Acá también. Esta progresiva viene acá. 26-285. Este ha sido ya hasta la resanada, ya está abriendo. La resanada, pero sigue filtrando agua. La resanada sigue filtrando agua. Y mira, sigue. Y está empezando ya. Acá está filtrando. De acá viene el agua. Todo el contorno de la bóveda está.
Todo lo han colocado a mí en los colores. Ahí están los parches. Tú filmas acá todo lo que le han puesto. Vamos a refanar todo esto. Acá le han puesto los colores. Como se dice, parchado, ¿no? Ya se dio. Y toda la estructura que se ha hecho se ha deformado. Mira la desnivelación del mismo. Sí, sí. Está de uniforme la bóveda que han puesto. ¿Por qué? Porque lógicamente el cerro ha cedido y eso, la estructura metálica que han puesto, todito ya se ha desdoblado. Y acá, como podemos ver, ya hay acá aberturas. Abertura más de 5 centímetros. Más de 5 centímetros. Y si subimos más arriba, mira, la abertura acá está igual. ¿Y esto no la enseñamos? No la enseñamos. Todas esas aberturas. Este es un peligro inminente, ¿por qué? Porque el agua ingresa acá y eso también ayuda a ceder. Claro, ayuda a ceder. Este es metal, ¿no? Metal es este. Eso debían de tapar, mucho costado. Claro, soldado, todo esto. Esto es un trabajo que tenía que hacer la Autodema. Uh-huh. Y esta estructura está reabierta, ingresa el agua y por eso que también. Claro, esto va a aparecer abajo. Claro. Totalmente está desinformado. De hacer esto. Claro, y acá le han colocado tinta la poliuria arriba, ¿no? Sí. ¿Ahora han colocado esto? Sí. Toda claro, la... ahí va a funcionar porque nadie se va a tocar. Sí, pero ese punto crítico que no está soldado, mira, y acá la pared, mira, acá la pared. La pared, mira ahí. Y mira, si vamos arriba, ahí se ha colocado. Pero acá en la pared mismo no hay nada, no. Sigue abierto. Sigue abierto. Ahí lo arrancaron las mantas que ha puesto, ¿no? Es lo que, estas mantas son las que ha colocado, el último trabajo. No, acá de lado. Ahora todavía queda, creo, un pedazo. Casi nada, todo lo sacó. Queda todavía un pedazo. Seguro en la próxima lo va a sacar. Acá está bien. No, le han retirado todo. Solamente sí. Queda ese pedacito. Se ha despegado totalmente. Sí. Allá hemos visto pequeña vena de agua. Esa sí sigue sí, creciendo. Sí, sí, sí. Ahí ya hemos visto poco. No, pero estos agrietamientos puede ser que esté filtrando. Ahí está bravo. Son estructuras que ya la cortó vivo esta vez. Mira, cuando viene el agua un poco, ya se dio. Pero hoy día un poco se ha secado. Se ha secado, es que no. Es que el tiempo de lluvia, yo creo que esto chorrea más alto. No, bien. Nada, acá, por ejemplo. Acá está saliendo, acá. Acá, esto es. El agua está viniendo, mira. Está goteando. Ese es el agua. Entonces, esta filtración es peligrosa porque por el riego que están haciendo arriba, ya, ahí mira, el goteo. Y lo pasa, mira, y lo mira, pasa. Mira, está goteando de arriba. Mira, ¿no? Mira, por un lado está. Después, toda la bóveda. Entonces, por acá y si tú ves algo que permite que esté alimentando. Ese es el peligro. Acá donde estamos. Seguro que acá también está igual, no se ha sellado. Ya está más grande. Pero acá sigue. Ya ves, eso es lo que se nota y definitivamente ese agua está entrando de afuera. Por ahí viene una poza, algo que está permitiendo que están regando el paso. Acá, mira, que ya se ha agrietado demasiado. Todas estas situaciones, mira, que están saliendo acá. Mira, ahí. Ya, mira, acá ya, acá, mira. Acá sí hay filtración, ya se hacía hueco. Mira, acá, por acá está. Claro, esto lo han rellenado y un poquito se ha secado. Ajá. Mira, ese es el problema. Acá también está la tamanda, creo, ¿no? Sí. Mira, acá hay otro hundimiento, mira. Tenemos un hundimiento acá ya.
¿Ves? Mira, el agua está escurriendo. Si tú ves acá... Hay un desnivel del piso. Ya. No, y además el agua está penetrando sobre acá. Ay, no, ¿no? Mira. ¿Cómo pasa el agua? Mira, mira la grieta. Esa está grande, grande, ¿eh? Ya, es el agua que viene de allá. No, pero acá está filtrando. Hay una filtración evidente. Sí, y acá sí. Mira, ¿cómo corre el agua? Pues mira, ahí está metiendo el agua. Mira, ¿cómo corre el agua? La velocidad del agua. ¿Tú ves? ¿Eh? Sí. Si empujamos un poquito más el agua, ¿ves? Todo está entrando, siempre. Porque si no entraría, se llenaría y pasaría por todo. Está ya agrietado todo esto. Y ahí le han puesto esa manta que ya salió. Mira cómo viene, todo esto está abierto. Todo el piso, ya está filtrando el agua. Se está filtrando el agua. Toda la... Si tú vemos...